de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Cristo es palabra única de la Sagrada Escritura. Numeral 101. Dice en la, hablando de Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Dios habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano. La palabra de Dios, para que podamos entenderla, la expresa en lenguas humanas. Se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Así dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, número 13. La palabra de Dios se hace semejante al lenguaje humano. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una sola palabra, su Verbo único, en quien Él se dice en plenitud. A través de todas las palabras de la Biblia, Dios dice una sola palabra, y esa única palabra es Jesús de Nazaret, su Verbo único, la palabra hecha carne, en quien Él se dice en plenitud. Dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, Dios ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Así dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice una sola palabra, su Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios del cuerpo de Cristo. La Iglesia, dice el numeral 103 del Catecismo de la Iglesia Católica, ha venerado siempre las divinas Escrituras. Divinas Escrituras. No perdamos de vista este adjetivo, divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. La Sagrada Biblia dice que es venerada como se venera también el cuerpo del Señor, como se respeta. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La Iglesia no cesa de presentarnos el pan de vida, y ese pan de vida se distribuye a través de la palabra de Dios y también a través del cuerpo de Cristo. Así nos alimentamos cuando vamos a la misa, con la palabra de vida. Hay quienes no pueden alimentarse con el cuerpo de Cristo, pero se alimentan con la palabra de Dios. Ese pan de vida viene a ellos a través de la palabra de Dios. De manera que no podemos decir, no, yo no voy a la misa porque ¿de qué me sirve si no puedo comulgar, si estoy en adulterio, si estoy en fornicación o si estoy, bueno, en otros pecados? Si he matado, si he asesinado,
en cualquier pecado grave. O si tengo este vicio, y dicen, ¿para qué ir si de nada me sirve? Vas a la misa para alimentarte con el pan de vida, que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Es decir, te alimenta lo ideal es alimentarse con la palabra de Dios y también con el cuerpo de Cristo, es decir, pasar a comulgar. Pero cuando no se puede, es decir, cuando hay un pecado grave, entonces hay que confesarse primero para poder recibir el cuerpo de Cristo, para poder recibir la Santa Hostia, para poder recibir a Jesús Eucaristía. Y si no se puede, porque estás en una situación irregular, es decir, que no puedes confesarte porque estás acompañado con alguien que ya está casada o casado, entonces te alimentas de la palabra de Dios. Y con ese alimento de la palabra de Dios vas a tener fuerza para poder ir arreglando tu situación. Pero siempre tenemos que ir a la misa. Y no solo debemos escuchar la palabra de Dios en la misa, también en nuestras casas. Por ejemplo, al final de la jornada o al inicio de nuestra jornada, orar siempre con la Biblia. Cuando puedas, y creo que siempre es posible, así como también sacamos tiempo del ajetreo para el alimento corporal, pues nos alimentamos 3 veces al día o cuando menos 2 veces, pero siempre nos alimentamos porque de lo contrario el cuerpo no puede funcionar bien. Así debemos también cuidar el alma, y alimentamos el alma con la oración. De manera que la oración no debe de faltar en tu vida. La oración debe de estar siempre presente en tu vida para tener fuerzas para las cosas buenas, para tener fuerzas para continuar en el bien. Y para ello puedes hacerlo en tu casa, es decir, orando en tu casa, o también visitando una capilla de adoración al Santísimo Sacramento. Llevas tu Biblia y ante Jesús Eucaristía oras con tu Biblia. Ante Jesús Eucaristía. Por ejemplo, aquí en San Salvador, en la parroquia La Transfiguración, tenemos al Santísimo Sacramento expuesto las 24 horas. Cualquier hora puedes estar ante Jesús Eucaristía. De manera que no puedes decir, no, es que ya es muy tarde, ya las iglesias están cerradas. De ninguna manera. Ese templo está abierto para que puedas entrar en la capilla de adoración perpetua. Hay parqueo, hay vigilancia, para que puedas estar. Está el protocolo de bioseguridad, también para que puedas sentir la confianza de poder ir a Jesús Eucaristía y poder hablar con Él y poder alentar tu vida de fe. De manera que busquemos siempre alimentarnos con el pan de vida, a través de la palabra de Dios y también a través de la Eucaristía, como dice el numeral 103 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. El alimento y la fuerza de la Iglesia la encuentra en la Sagrada Escritura. Por eso el laico que no se alimenta de la Sagrada Escritura no tiene fuerza. El que no se alimenta se debilita cada día más. Por eso el católico debe buscar siempre frecuentar y encontrarse con Dios a través de su palabra. En la Sagrada Escritura, dice el numeral 104, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, recibe la palabra de Dios. En la Biblia dice, no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente, la palabra de Dios. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por tanto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, Padre, porque por tanto también nosotros damos gracias a Dios sin cesar,
porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Como palabra de Dios que permanece operante entre ustedes los creyentes. Esa palabra de Dios es una palabra viva que está obrando, que está operando, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Recibieron la palabra no como una palabra humana, sino cuál es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en ustedes los creyentes. Esa palabra es de Dios y está viva y está haciendo maravillas en tu vida. Por eso, en la Sagrada Escritura debes encontrar tu alimento y tu fuerza para seguir adelante. Dice la Dei Verbum número 21, el Concilio Vaticano II, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Qué hermosas palabras que encontramos en la Dei Verbum número 21 y que recoge el numeral 104 del Catecismo de la Iglesia Católica. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Que tengamos muy presente las maravillas que Dios hace en la vida de aquel que se encuentra a través de su palabra. Dice el numeral 131, hablando de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia. La palabra de Dios en la vida de la Iglesia es sustento y vigor. Sustento y vigor en la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza, numeral 131 del Catecismo de la Iglesia Católica, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia. Firmeza de fe para sus hijos. Alimento del alma. Fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Dei Verbum número 21. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sustento y vigor de la Iglesia. La palabra de Dios. La palabra de Dios es firmeza de fe para sus hijos, para cada uno de nosotros. Es alimento del alma, la palabra de Dios. Es fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Tenemos la Biblia, pero a veces la tenemos y no le damos el debido valor. La Sagrada Escritura debe de ser siempre el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, en el puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Así dice la Dei Verbum número 24. La Sagrada Escritura debe de ser el alma de todo aquello que habla de Dios, de la teología, del estudio de Dios, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía. Allí debe de estar la palabra de Dios. Y de esta palabra, dice, recibe el alimento saludable,
recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Biblia, en la homilía, en la catequesis, en la predicación pastoral, en toda la instrucción cristiana, dice la Dei Verbum número 24, porque en la Biblia encontramos palabras de vida. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Así le llama Filipenses 3:8, dice: más aún, todo lo considero pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. Así, Filipenses 3:8, la ciencia suprema de Jesucristo. Como dice San Jerónimo, pues desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Así, todos estamos llamados a ese encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura. Y por eso, la Sagrada Escritura debe de ser siempre esa fuente para la oración. Esa fuente para la oración, dice el numeral 2653. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, decía San Ambrosio. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, cuando leemos la Biblia. Por lo tanto, como dice este numeral 2653, recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura, de la Santa Escritura, debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Y qué interesante, una y otra vez, entrar en ese diálogo con Dios a través de la Biblia. Los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pedir, buscar, llamar. Tres verbos: pedir, buscar y llamar. Al pedir viene la respuesta de dar, Dios da. Buscar viene la respuesta de encontrar, Dios permite encontrarlo. Y llamar, se os abrirá, Dios abre las puertas. Y los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones del corazón, alimentando por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo. Buscad leyendo. Y encontraréis meditando. ¿Cómo vamos a buscar? Como dice, busquen y encontrarán. ¿Y cómo vamos a buscar?
a través de la lectura, buscar leyendo, buscar leyendo. ¿Y cómo vamos a encontrar? A través de la meditación, encontraréis meditando. ¿Cómo vamos a llamar? ¿Cómo vamos a llamar? Orando. ¿Y cómo se os abrirá? Por la contemplación. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Que María nos ayude para que nuestros corazones animados por la doctrina podamos buscar en la Biblia el refugio en el caminar de fe.